flores. Guardad vuestras espinas y aromas a los vientos esparcid. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Pasó la aurora con su fragancia y el mediodía con su resplandor. Descubridos hombres, uno encerrado en el otro y tal vez sufrí. Mis gustos son y han sido siempre otros. Fui Eva y fui Adán. Yo tengo 70 haciendas sin H. ¿Cuántas tiene usted con H? ¿Eh? Dígame, ¿ah? ¿Eh? Les cuento que acabo de comprar 600 cuadras en la carrera séptima. Y la gente va a necesitar un lote para hacer su casa. Y nosotros se lo vamos a vender. Juro por Dios que cumpliré fiel y lealmente la Constitución y las leyes. Colombia tiene que tener una fuerza aérea a la altura de las mejores del mundo. Medellín necesita una clínica de maternidad. Te voy a demostrar a vos lo que puede hacer una mujer por su país y por el mismo partido. El amor es definitivo. El amor transforma. Pero es porque yo quiero que Antioquia sea grande en el mundo. Y para eso hay que tomar decisiones. Podemos poner el hotel. Y al lado del hotel, el cine. Por la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Salud. Si no se nos da la palabra a los que no estamos de acuerdo con ustedes, esto deja de ser una constituyente. Señor presidente, se están tomando el Palacio de Justicia. El Nevado del Ruiz hizo erupción y la avalancha sepultó a Armero. Nosotros podemos construir un hospital que esté a la altura de cualquier ciudad del mundo, el mejor hospital de la ciudad. ¿Por qué no construimos nosotros el barrio para los obreros, para nuestros operarios, para los trabajadores de Coltejer? Un país donde uno no puede expresar su arte libremente es un país donde uno no puede ser artista. Me llamó el alcalde de Pereira, quiere que le haga una escultura para la ciudad. Yo no te puedo representar así. Un libertador no puede representar poder, ¿no? Es tu secuestro. Soy yo secuestrado. Gracias, don Rafael, muchas gracias. No faltaba más lejos, fírmame aquí. Rafael Uribe Uribe no es útil ni para nosotros ni para ningún partido. Por el contrario, se ha convertido en un estorbo. Yo les prometo que cuando vuelva les voy a dar un país mejor. ¡General Uribe!